El cuento de esta noche se llama ¿Quién sabe? Y es de Guy de Maupassant. No sé si me voy a animar. No sé si me voy a animar a contar esta cosa horrible, indescriptible que me ha pasado. Es realmente cosa de loco. Yo vivía feliz, tranquilo, en mi casa, solo. Siempre he sido un solitario. No tengo amigos. Me gusta estar solo. Yo jamás podría vivir en París. Está lleno de aglomeraciones. Todos te tocan así. Los toques viscosos. Dedos como tentáculos. Me dan asco. No los soporto. Yo soy mi mejor compañero y mi único amigo. No me gusta París. Demasiada gente. Vivo en las afueras. Tengo una gran casa con parque. Yo llené mi casa, mi hermosísima casa, con objetos preciosos. Armarios, Luis XIII, todas antigüedades. Lámparas de pie, bronces, gobelinos, cuadros. Mi hermosísimo piano de cola, un Pleyel, Meguí, sillas del periodo de la juventud de Enrique IV, tan hermosas que de París venían a verlas. Libros, algunas ediciones realmente antiguas, incunables. Mis cosas son mis amigos. Realmente cuando yo de noche volví a mi casa, era como que me encontraba entre los brazos de mi verdadera mujer, la que nunca te traiciona, tu casa con tus objetos amados. Esa es la mujer que nunca te traiciona. Personas por todos lados, multitudes, me dan asco. Una noche volvía del teatro. Acababa de ver El buque fantasma de Ricardo Wagner. Volvía contento. Frases que pronunciaban los cantantes sonaban en mis oídos. La música. Y al llegar a la entrada de mi parque, algo me detuvo. Como que mi casa no estaba como siempre. Tenía miedo, no sabía qué, pero igual entré a mi parque. La luz de la luna iluminaba las plantas, el camino hasta la puerta de mi casa. Y al llegar a la puerta de mi casa, de nuevo, no puedo entrar, tengo miedo con lo que me voy a encontrar. Y empecé a oír susurros que venían de adentro de la casa, como si alguien estuviese corriendo suavemente mis muebles. Empecé a oír pasos, pero no eran pasos de seres humanos, eran pasos como de muletas. Muletas de madera, de hierro, de porcelana, de papel. Abrí la puerta y entonces, lo crean ustedes o no, aquí tuvo el comienzo de mi pesadilla. Miré y vi una cosa absolutamente horrorosa. A mi sillón de lectura favorito, que venía caminando sobre sus patitas, así, salió por la puerta de calle, cruzó el parque y desapareció. Al rato empezaron a venir mis armarios, Luis XIII, mi cama, una cama de dos plazas, parecía tener 30 plazas. Eran como tres cocodrilos tomados del bracete. Se hicieron así y pasaron por la puerta y se fue la cama. Mis libros, uno por uno, clink, clunk, clink, clunk, clink, clunk, se fueron. Mi piano de cola, mi Pleyel, se iba, incluso mi Pleyel. Clank, clank,
Rinque-ton. Porque ustedes han visto que cuando los que transportan un piano no tienen cuidado y lo golpean, se escucha como una música chasco de adentro. Trumán, así. Ay, no. Lo quise detener. Perdí el miedo. No, era como... como detener a un dinosaurio. Imposible, me pudo. Y se fue el piano. Y todos los objetos, hasta los más pequeños, sus pasos sonaban como una marcha militar. Bueno, no necesito decir que quedó el parque como una manada de elefantes lo hubiese atravesado. Di parte a la policía, les dije una mentira, me ha robado los muebles. ¿Qué les iba a decir? Que los muebles habían empezado a caminar, solo me iban a meter en el manicomio. Mis cosas son mis amigos. Pasaron los meses, por supuesto nadie averiguó nada. Me negué a vivir de nuevo ahí. Empecé a viajar por el mundo para distraerme. Norte de África, Egipto. Finalmente volví a Francia. Me fui a Rouen, en la Normandía. Y me gustó una ciudad medieval llena de negocios de anticuario. Al primer negocio que entré... Esto es de loco. Al primer negocio que entré, vi a mi escritorio del siglo XVIII. Estaba ahí, era mi escritorio. Estaban todos mis objetos, todos. Mis armarios, mis libros. Estaba todo ahí. ¿Qué busca usted aquí? Me pegó un susto terrible. Y entonces lo vi por primera vez al gordo. Al gordo. Era todo pelado, la cara llena de arrugas, mofletudo como un sapo. Gordo. Y una mirada altamente maléfica. Era malísimo ese gordo. Le repito, ¿qué busca, señor? Bueno, acto seguido me fui a la policía. Lo convencí al comisario, vinimos todos con un destacamento. El gordo había desaparecido. Y había desaparecido incluso mis muebles. Había otros en el local. Y en mi hotel recibí una carta de mi sirviente allá, en las afueras de París, en la casa que yo había abandonado. Señor, ha ocurrido algo tan increíble que ni la policía lo entiende. Todos sus objetos han vuelto, señor. Es de volverse loco, hasta los más pequeños, y están puestos otra vez en los mismos lugares que tenían. Nadie entiende nada, señor. Esto es una locura. El parque ha quedado despedazado, como si hubieran venido caminando los objetos. Sí, volví, pero no me quedé demasiado tiempo ahí. Ahora estoy en este asilado, en este hospital para enfermos mentales. Yo mismo pedí que me asilara. Por mi protección, porque tengo miedo del gordo. Es un mago el gordo, un mago fuertísimo. Y me odia. Se me ha ocurrido que él, el gordo, se puede volver loco. Ha pasado antes que un mago fuertísimo se vuelva loco. Son tanto más peligrosos que los magos cuerdos. ¿Y qué hay si lo encierran acá junto conmigo? ¿Eh? Le tengo miedo al gordo. Le tengo mucho miedo al gordo. ¿Quién sabe? Guy de Maupassant.